¡La mano va contra las reglas! ¡Oh! ¿Por qué toca el silbato, señorita liebre? ¿Y qué son esas cartas? Soy la referee. Toco el silbato para llamar su atención. Si alguien comete un error, saco la tarjeta amarilla. Si alguien se comporta mal, saco la roja. ¿Puedo ser la referee? ¡Claro! Ahora Peppa es la referee. ¿Qué pasa, Peppa? Pateaste la pelota muy fuerte y Mandy no llegó. Pero eso no va en contra de las reglas. Ahora soy el referee, papi. Se hará lo que yo diga. Santos cielos. A Peppa le encanta ser referee y también tocar el silbato. ¡Tienes las cintas desamarradas! ¡No estás sonriendo! ¡Oh! ¡Casi pateas esa hermosa flor! Peppa encuentra muchos motivos para tocar el silbato. ¡Oh! ¡Vas muy rápido! ¡No te balancees tan alto! ¡Tu helado está muy derretido! ¡Cuidado! ¡Uf! ¿Podemos jugar ahora? ¡Quiero patear! Papá Cerdito y Señorita Liebre no están siguiendo las reglas. Peppa se está divirtiendo tanto que se ha olvidado del partido de fútbol. ¡Ups! ¡Ajá! ¡Oh! Papi, así no se juega al fútbol. Te estás comportando mal. Tendré que sacarte una tarjeta roja. Lo siento, Peppa. Supongo que nos dejamos llevar. Está bien, papi. Creo que es tu turno de ser referee. Paseo con el abuelo. La abuela Cerdita y el abuelo Cerdito van a llevar a Peppa y a George de paseo por el río. Bienvenidos a bordo, mis pequeños. Peppa, George, pónganse sus salvavidas. Cuando Peppa y George están en el bote del abuelo Cerdito, deben ponerse sus salvavidas. En este bote, yo soy el capitán. A la orden, capitán. A la orden, capitán. Cuando el capitán abuelo les ordene hacer alguna cosa, lo tienen que hacer. A menos que sea algo tonto. El capitán abuelo nunca dice nada tonto. Por supuesto que no, abuelo capitán. George, iza la bandera. Peppa, toca la campana. A la orden, capitán. Abuela Cerdita, toma el timón. A la orden, capitán. A navegar. A navegar. Tal vez deberías ir más despacio, abuelo Cerdito. Buena idea, abuela Cerdita. No quiero usar todo mi combustible. Abuelo, me gusta más cuando vas rápido. No te preocupes, Peppa. Lo haremos más tarde. ¡Miren! ¡Hay otro bote! Ahí está el gran perro que lleva a Danny Perro de paseo al río. ¡Gran perro! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡Abuelo Cerdito! ¡Hola, Danny! ¡Hola, Peppa! El gran perro es el mejor amigo del abuelo Cerdito. Estoy sorprendido de que tu bote todavía siga a flote, gran perro. Debe estar tan viejo como tú.
Este viejo bote puede ir más rápido que tu oxidado bote cualquier día, abuelo cerdito. Muy bien, viejo lobo de mar. Te reto. Prepárate para perder, cerdo de agua dulce. Ustedes dos se comportan como dos niños. El gran perro me dijo cerdo de agua. Tú le dijiste lobo de mar primero, abuelo. Tú debes disculparte. Solo si él se disculpa primero. Abuelo, discúlpate con el abuelo cerdito. Es tu mejor amigo. No, él es un cerdo de agua dulce y mi bote es más veloz que el suyo. Muy bien, lobo de mar. Te reto a llegar hasta ese puente. Cuenta hasta tres. Uno, dos, tres. ¡Empezaste muy pronto! ¡Alcánzame si puedes, cerdo de agua dulce! ¡Lobo de mar! Ah. ¿Eso es lo más veloz que puedes ir? ¡No me puedes alcanzar! ¡Gané! ¡Cielos! El bote del abuelo cerdito se quedó sin combustible. ¡Muy listo, capitán abuelo! Quizá iba demasiado rápido. ¿Cómo llegaremos a casa? ¡Miren! ¡Ahí viene el gran perro! El gran perro nos puede llevar a casa. No dejaré que ese viejo nos lleve a casa. No me ofrecí a llevarte, cerdo de agua dulce. ¡Ay! Por favor, ¿se pueden comportar? Abuelo, discúlpate con el gran perro. Lamento haberte llamado lobo de mar. Abuelo, discúlpate con el abuelo cerdito. Siento haberte dicho cerdo de agua dulce. ¡Qué bien! Gran perro, ¿serías tan amable de llevarnos a casa? ¡Con todo gusto, señora! ¡Tome esto, capitán! ¡A la orden, capitán! El gran perro y el abuelo cerdito son los mejores amigos. El gran perro lleva el bote del abuelo cerdito hasta casa. Lo más importante es que yo gané la carrera. ¡Abuelo cerdito! ¡No digas eso, abuelo cerdito! ¡Pepa, toca la campana! ¡A la orden, capitán abuelo! Los títeres. Peppa y su familia visitan al tío Cerdito y a la tía Cerdita y a su prima Chloe. Espero que el tío Cerdito se duerma después del almuerzo como siempre lo hace. Papá Cerdito, no digas esas cosas de tu hermano y en especial enfrente de los niños. Pero es la verdad. El tío Cerdito come mucho en el almuerzo y luego se duerme. Y ronca muy fuerte, así. Ay, Peppa, George... Olviden lo que acabo de decir del tío Cerdito. Sí, papi. Peppa y su familia ya llegaron a la casa de los tíos. Hola, tía Cerdita. Hola, tío Cerdito. Hola. Hola a todos. Hola, hermano. El tío Cerdito es hermano de papá. Chloe Cerdita es prima de Peppa y George. Hola, Chloe. Hola, Peppa. Hola, George. Quiero enseñarles algo. ¡Espérenos! Este es mi nuevo teatro de títeres. Mi papi lo hizo para mí. ¡Guau! Wow. Acabo de hacer dos títeres. Esta se llama Chloe. ¡Hola! Soy Chloe Cerdita. Y este es mi papá. ¡Tío Cerdito! Hola, Peppa. Soy el tío Cerdito. Chloe, ¿nosotros podemos hacer títeres también? Sí. Chloe pinta los ojos de los títeres. ¿Puedo hacer la boca? Está bien. Me llamo Peppa. George, ¿qué títere te gustaría hacer? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? George siempre dice dinosaurio para todas las cosas. Está bien. Haré un feroz dinosaurio de títere. Chloe le hace a George un títere de dinosaurio. Necesita dientes afilados. ¡Listo! ¡Un dinosaurio feroz! ¡Todos a almorzar! ¡Ya vamos! Después del almuerzo, haremos una obra. ¡Sí!
La tía cerdita hizo espagueti para almorzar. Este espagueti está delicioso. Es el mejor espagueti. ¿Qué pueden decir los dos hermanos? Iguales en todo. ¿Qué quieres decir? Somos muy diferentes. Peppa, George y yo vamos a hacer una obra de títeres. ¡Fantástico! Nos dicen cuando estén listos. ¡Nos vemos más tarde! ¡Ah! ¿Una obra de títeres? ¡Suena divertido! Tengo tiempo para comer más espagueti. Yo también quiero más. El espectáculo de títeres está a punto de comenzar. ¡Hola! Me llamo Chloe. Y yo soy Peppa. ¡Ah! ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio feroz! ¡Ay! ¡Eso fue muy bueno! ¡Bravo! ¡Soy el tío Cerdito! ¡Hola, tío Cerdito! ¡Hola, Peppa! ¡Ho, ho, ho! ¿Se parece a ti, querido? Creo que hicieron mi estómago un poco más grande. ¡Ho, ho, ho! ¡Mi almuerzo me gustó! ¡Tío Cerdito! ¿Te vas a dormir y roncar como siempre lo haces? ¿Qué quieres decir? Papá dice que siempre te duermes y roncas muy fuerte. ¡Así! ¡Ho, ho! Tu papi tiene razón. ¡Yo ronco así! Papá Cerdito, no debiste decir esas cosas del tío Cerdito. No creo que Papá Cerdito o tío Cerdito te escuchen. Papá Cerdito y tío Cerdito están dormidos. ¡Por eso son hermanos! ¿Qué pasó? ¿Que todavía no empiezan los títeres? ¡Disfraces divertidos! Peppa y George tienen una fiesta de disfraces divertidos. Todos sus amigos están invitados. Peppa está disfrazada de princesa de cuento. Y George está disfrazado de un dinosaurio. ¡Dinosaurio! Aquí están los amigos de Peppa. Candy Gata, Susie Oveja, Dani Perro, Rebeca Liebre y Pedro Pony. Susie está disfrazada de enfermera. ¡Hola, Susie! Hola, ¿cómo está? Estoy feliz de que la enfermera llegó. ¿Vienes del hospital? No soy una enfermera de verdad. Solo es un juego. Muy bien. Vaya, vaya. ¿A quién tenemos aquí? ¡Soy un pirata! ¡Que me parto un rayo! ¡Miau! Soy una bruja y te convierto en rana. ¡Nay! ¡Soy un payaso! ¡Es divertido! ¿Qué eres tú, Rebeca Liebre? Una zanahoria. ¡Fantástico! Vengan. Hay una princesa de cuento y un dinosaurio esperando verlos. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! Soy la princesa Peppa. Y debes inclinarte cuando me hables. ¡Hola, majestad! Soy la enfermera Susie. Abra la boca y diga... ¡Nay! ¡Soy un payaso! ¡Haz algo divertido! Rebeca, ¿por qué estás vestida como zanahoria? Me gustan las zanahorias. ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio que asusta! Peppa se admira a ella misma en el espejo. Espejito, espejito de la pared. ¿Quién es la más linda de todas? ¡Tú lo eres, Peppa! ¡Miau! ¡Hola, Peppa! Hola, soy la princesa del cuento. Soy una bruja. ¡Miau! Y tengo mi varita mágica. Tengo una varita mágica también. Y te convierto en rana. No, yo te convertiré en rana. ¡Dinosaurio! ¡Cielos! George se asusta con su propio reflejo. George, no te asustes. Eres tú en el espejo. Niños, es hora de decidir quién tiene puesto el mejor disfraz.
Necesitamos un juez. ¡Yo, yo, yo! Como la fiesta es de Peppa, ella puede ser la juez. ¡Soy la juez! ¡Soy la juez! Papi, ¿qué es una juez? El juez decide cuál es el mejor disfraz. ¡Qué bien! Peppa va a elegir quién tiene el mejor disfraz. ¿Susy? ¿Puedo ver tu disfraz, por favor? Soy la enfermera Susy y cuido a los enfermos. Muy bien, enfermera Susy. Y ahora, Dani. Soy un pirata. ¡Tierra a la vista! Ahora, Candy. ¡Miau! Soy una bruja y te puedo convertir en rana. Yo soy una princesa de cuentos y también te convierte en rana. Niñas, niñas. Lo siento, mami. ¿Quién sigue? ¡Soy un payaso! ¡Es divertido! ¿Rebeca? Soy una zanahoria. ¡Hermoso! Y mi hermanito George es un dinosaurio feroz. ¿Todos los disfraces son buenos? ¡Sí! Ahora di quién es el ganador. ¡Ah, sí! El ganador es... ¡yo! Oh. Peppa, no puedes elegirte a ti misma. Eres la juez. Oh, ¿no puedo? Tienes que elegir otro ganador. De acuerdo. La zanahoria gana. ¡Sí! Gracias. A Peppa le gustan los disfraces. A todos les gustan los disfraces. Panqueques. Es la hora del té y mamá y papá tienen sorpresas para todos. Hoy es el día de panqueques. ¡Panqueques deliciosos! Me encantan los panqueques. A todos les encantan los panqueques. Soy experto para voltear los panqueques. Déjame eso a mí. ¿Estás seguro, papá? La última vez te pusiste de mal humor cuando tiraste al suelo el panqueque. No, no me enojé. Tuve un problema con el sartén. Mamá, ¿te podemos ayudar a preparar los panqueques? Sí, ayúdame a batir la mantequilla. Primero pongo la harina en el tazón. Ahora pongo huevo. Ahora leche. Y lo bato muy bien. Mami, ¿puedo batir? Sí, claro que sí, Peppa. A Peppa le gusta batir. Y George también quiere ayudar. No, George. Así. Está bien, ya es suficiente. Tomen asiento mientras yo hago los panqueques. Mamá va a voltear el panqueque. ¡Sí! Puedes voltearlo más arriba, mamá. Nos podrás enseñar cuando voltees los tuyos, papá cerdito. Este primer panqueque es para George. Y le pone un poco de jarabe al panqueque de George. ¡Delicioso! Este panqueque es para Peppa. ¡Yupi! Pudiste hacerlo más alto, mamá. Tú lo podrás hacer cuando hagas tus panqueques, papá. Jarabe, por favor. Delicioso. Este panqueque es para mamá. ¡Yupi! Todavía no lo haces muy alto, mamá. El siguiente panqueque es para ti, papá. Ahora nos puedes enseñar cómo se hace. ¡Delicioso! ¿Todos están viendo? El secreto para hacer un buen panqueque es voltearlo lo más alto en el aire. Uno, dos, tres. ¡Upla! ¡Ay, papi! Tal vez fue demasiado alto. Oh,
¡Qué pena! Ese era el último panqueque. Debe haber una manera sencilla para bajarlo. ¡Cielos! Papá no puede alcanzar su panqueque. No te preocupes, papá. Ya sé cómo bajarlo. ¡Vamos, niños! ¡Arriba! ¡Por aquí! ¿Qué está planeando hacer mamá? A la cuenta de tres, todos vamos a tener que saltar, ¿entendieron? Uno, dos, tres, ¡salten! ¿Qué están haciendo? ¡Funcionó! Ahora papá tiene su panqueque. ¡Papá tiene su panqueque en la cabeza! ¿Quieres jarabe para tu panqueque? Sí, por favor. Uno, dos, tres. ¡Opla! ¡Delicioso! ¡Juguemos en la nieve! Pepe y George hoy están muy emocionados. ¡Afuera está nevando! Mami, ¿podemos ir a jugar en la nieve? Sí, pero está muy frío afuera. Debes cubrirte muy bien, Peppa. ¡Hurra! Y no olviden usar sus gorros, bufandas y guantes. Hace mucho frío afuera. Peppa y George deben usar sus gorros, bufandas y guantes. ¡Vamos, George! Peppa y George dejan huellas en la nieve. A Peppa y a George les gusta dejar huellas en la nieve. ¡Wow! ¡Cielos! Esto no es divertido. George, vamos a jugar a las bolas de nieve. Peppa hace una bola de nieve. Peppa y George se divierten mucho. George, vuelve aquí, pequeñín. ¡Ay, no! Tal vez este juego se está volviendo muy pesado. Lo siento, George. George, hagamos un muñeco de nieve. Peppa y George hacen un muñeco de nieve. Primero hacen el cuerpo. George, este es el cuerpo del muñeco de nieve. Y ahora hacen la cabeza. Ahora necesita brazos, ojos y una boca. George encuentra unos palos para los brazos del muñeco. Peppa encuentra unas piedras para los ojos y la boca. Este es su rostro. Ahora el muñeco necesita una nariz. Peppa tiene una zanahoria para hacer la nariz. El muñeco de nieve se ve muy feliz, pero tal vez tenga un poco de frío. El muñeco necesita ropa para no sentir frío. George encuentra algo de ropa para abrigar al muñeco de nieve. El muñeco de nieve tiene su gorro, bufanda y guantes. Mamá, papá, vengan a ver.
Mamá, trae puesto su gorro, bufanda y guantes. Este es el mejor hombre de nieve que haya visto. Papá parece tener frío. Él no usa gorro, bufanda ni guantes. ¡Achú! Papá, ¿por qué no estás usando tu gorro, tu bufanda ni tus guantes? No sé en dónde están. No los encuentro por ningún lado. Creo que ya sé en dónde están el gorro, bufanda y guantes de papá. El gorro, bufanda y guantes de papá están en el muñeco de nieve. Oh. Adivina quién soy. Peppa y George juegan en la habitación de mamá y papá. Peppa encuentra una caja con ropa vieja. ¡Guau! Este sombrero es de papá. Y este vestido de mamá. George, vamos a jugar a que somos mamá y papá. Aquí está el sombrero de papá. Y la chaqueta de papá. Hola, papá cerdito. Ahora es mi turno. Este es el vestido de mamá. Y este es su sombrero. Papá cerdito, ¿en dónde están tus zapatos? También necesito zapatos. Ahora tengo que verme bonita, como mami. Peppa encuentra la cosmetiquera de mamá. ¡Ajá! Primero algo de polvo. Bonito. Ahora algo de labial. ¡Qué bonita mamá cerdita! Vamos, papá. Debes ir a trabajar. Mamá trabaja en su computadora. Hola, Peppa. Hola, George. Disculpe, señora. Peppa, solo dije hola. No soy Peppa cerdita. Soy mamá cerdita. Oh, sí, claro. Hola, mamá. Hola. Y él es papá cerdito. George. Hola, también, papá. Disculpa, pero tengo mucho trabajo que hacer. Hola. Sí, haz esto y esto. No, gracias. Hasta luego. Peppa se divierte al jugar a ser mamá. Pero George está un poco aburrido. Lo siento, papá. Ya casi termino. Listo, ya terminé. Vamos, papá. Es hora de que trabajes. Hasta luego, mamá y papá. Hasta luego. Papá, escarba en el jardín. Hola, Peppa. Hola, George. No soy Peppa. Soy mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Papá está aquí para trabajar. Es muy amable de tu parte, papá. Ahora ten cuidado, es un agujero muy profundo. Espero que no estés cavando con tu mejor ropa, papá cerdito. Quiero hacer ese sonido también. ¡Helado para todos! ¿Helado? Peppa, George, deben cambiarse esa ropa sucia antes de comer. Yo soy mamá cerdita y eres papá cerdito. Ay, ¿estás segura? Sí. Entonces, ¿dónde están Peppa y George? No sabemos.
¡Ay, qué pena! Porque les tengo su helado favorito aquí. Pero si no los puedo encontrar... ¡Aquí estamos! ¿Peppa? ¿George? ¡Aquí están! Sí, mami. Solo jugábamos a ser tú y papá. En verdad nos engañaron. ¡Perfume! Peppa y George visitan a la abuela y al abuelo cerdito. Peppa mira a la abuela cerdita mientras se arregla. ¡Qué bien hueles, abuela! Gracias, Peppa. Es mi perfume de lavanda. ¡Esto huele igual que tu jardín! Eso es porque el perfume está hecho de flores. Abuela, tengo una buena idea. ¿En serio? Sí. Primero necesito agua. Aquí está tu agua. Bien. Ahora voy a ponerle flores adentro y hacer perfume. Muy bien, cariño. Pero solo recoge flores del césped, no de donde están mis plantas, ¿sí? ¡Está bien! ¡Hola, flores! ¿Quién quiere estar en mi perfume? Las voy a poner dentro de mi vaso con agua. ¡Hola, mariposa! Estoy haciendo perfume. ¡Va a ser el más bonito y oloroso perfume del mundo! ¡Qué lindo! Aquí está George. ¡Aléjate, George! Estoy haciendo perfume. ¿Quieres ver cómo? Primero debo tomar una flor olorosa. ¡Muy olorosa! Luego la pongo en mi vaso. ¡No, George! No puedes poner césped en mi perfume. Debe oler solo a flores. ¡Huele! A George no le gusta el olor de las flores. El abuelo cerdito está en su jardín de hierbas. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Huele esto! ¡Uy! Huele como agua de charco. Es mi perfume especial. Lo hice con flores del jardín. ¡Oh, sí! Es el perfume más hermoso del mundo. ¡Sí! ¿Te gusta, George? ¡No! A George no le gusta el olor de las flores. Toma este cubo, George. Puedes hacer perfume con otra cosa. Tengo cosas que huelen muy bien aquí en mi jardín de hierbas. Este es romero. Me gusta usarlo para cocinar. ¡Huele interesante! Esta es menta. ¡Oh! ¡Eso huele como a menta! Yeah. Y esto es lavanda. ¡Ah! ¡Huele como al perfume de la abuela cerdita! ¡Guau! ¡Qué olor tan fuerte a lavanda! ¡Ah! ¡Abuela cerdita! ¡Hueles muy bien! ¡Gracias, abuelo cerdito! ¡Abuela, abuela! ¡Huele esto! ¿Qué es? ¡Es mi perfume! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Es muy lindo! ¿George también hizo un perfume? ¡No, abuela! ¡A él no le gusta el olor de nada! ¡Debe haber algún olor que le guste! George encontró un charco de lodo. ¡Ah, oh, George! ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Hiciste un perfume? De hecho, este huele muy bien. ¡Huele muy bien! ¡Ah, oh, sí! ¡Es delicioso! ¿Qué le pusiste, George? El perfume de George está hecho con charcos de lodo. ¡Ah! Perfume de charco de lodo. Abuela cerdita, ahora hueles mucho mejor de lo que olías antes. Sí,
Deberías usar el perfume de charco de lodo con más frecuencia. ¡El carro de carreras! Es un día soleado en casa de los abuelos cerditos. Peppa, George, Papá Cerdito y Abuelo Cerdito están adentro, viendo las carreras en televisión. ¡Miau! ¡Vamos, carro número dos! ¡Están muy cerca y se acercan a la meta! ¡Cuánto ruido! ¡Qué emocionante! ¡El carro número dos está a punto de...! ¡Así está mejor! ¡La carrera casi terminaba! ¡Vuelve a encenderla! ¡Wow! ¡Qué final tan emocionante! ¡Qué bueno que no me perdí el final de la carrera! ¿Lo ves? ¡Se acabó! Es un día muy lindo. Deberían ir a jugar afuera. Sí, abuela cerdita. Bueno, ¿y qué vamos a jugar? George quiere jugar a los carros de carreras. ¡Ya sé! Hagámosle a George un carro de carreras. ¿De veras puedes hacer un carro de carreras, papi? No, pero abuelo cerdito sí puede. ¿Qué? Oh, bueno, le haré un carro de carreras a George. Este es el cobertizo del abuelo cerdito, donde hacen muchas cosas. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Una carreola de bebé! ¡No! ¡George no es un bebé, abuelo! Solo necesitamos las ruedas, Peppa. Esta parte puede ser el capó. Y esta puede ser el asiento. ¿Cuál es tu número favorito, George? El número favorito de George es el 2. ¡Oh! Este carro de carrera será muy rápido. ¡Hurra! No, no puede ir tan rápido, abuelo. George es muy pequeño. No te preocupes, Peppa. Será un carro con pedales, no un carro con motor. ¡Ah! Ahora pondremos un volante. Y finalmente necesitas unas gafas y un casco. ¡Es el carro de carreras de George! Aquí está Dani Perro, Zoe Zebra y Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Miren el carro de carreras de George! ¡Guau! ¡Yo corro contigo! ¡Y yo! ¡Y yo! Yo también quiero correr. ¿Dónde está tu carro de carreras, Peppa? No tengo un carro de carreras. No te preocupes, Peppa. Tú puedes ser la jefa de mecánicos. ¿Y qué es lo que haré? Arreglarás el carro de George si algo sale mal. ¡Oh, qué bien! Espero que todo salga mal. Empecemos la carrera. 3 vueltas alrededor del jardín. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Y arrancan! ¡Corre, George! Es el fin de la primera vuelta y George está a la cabeza. ¿Qué es todo ese ruido? Trato de ver televisión. ¡Es una carrera, abuela! Es el fin de la segunda vuelta y George sigue a la cabeza. ¡Oh, no! ¡Una rueda se salió del carro de George! ¿Dónde está la jefa de mecánicos? ¡Aquí estoy! ¿Qué hacemos? ¡Volver a poner la rueda! ¡Muy bien, jefa de mecánicos! ¡Corre, George! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡George está en el último lugar de la carrera! ¡Pedalea más rápido, George! ¡Corre, George! ¡Corre, George! ¡George es el ganador! ¡Hurra! ¡Bien hecho, George! ¡Eres el mejor conductor de carreras de todo el mundo! Y también tienes a la mejor jefa de mecánicos en todo el mundo. ¡Sí! ¡Esa soy yo! ¡El arenero! Peppa y sus amigos juegan en el arenero. Este arenero
enero es nuestra isla desierta. Viviremos aquí para siempre. Si vamos a vivir aquí para siempre, quiero que sea linda. Solo necesita más casas. Y calles. Y tiendas. ¡Dinosaurios! Sí, George. La isla desierta también puede tener dinosaurios. ¿Qué están haciendo? Hacemos una isla desierta. Tiene casas y calles y tiendas. ¿Y tiene árboles? No. Sería más linda si tuviera árboles. ¿De dónde vamos a sacar árboles? Tenemos que conducir camiones por todo el mundo para conseguir árboles. Dinosaurios, ustedes cuidarán la isla mientras vamos a buscar árboles. ¡Rum, rum, rum, rum! Peppa, Susie, Danny y Emilia juegan a conducir por el mundo buscando árboles. ¡Rum, rum, rum! ¡Hola, mamá liebre! ¿Tiene algunos árboles que le sobren? ¿Oh? Necesitamos árboles para nuestra isla desierta. ¡Ah, ya veo! Díganme cuántos árboles quieren. Suficientes para hacer un bosque. Aquí tienen. ¡Gracias! ¡Rum, rum, rum, rum! Los dinosaurios se divierten brincando y saltando en la isla desierta. ¡Ay, no! ¡Los dinosaurios destruyeron toda la isla! ¡Dinosaurios malos! Ahora hay que hacerlo todo otra vez. ¿Qué están haciendo? Esta es nuestra isla desierta. Con calles y casas. Y tiendas. Y árboles. Ah, viviremos aquí para siempre. ¡Otra vez! Sería muy linda si tuviera un lago. ¡Sí! ¡Un lago! ¡Un lago! Pero necesita agua para hacer un buen lago. Oh, ¿de dónde vamos a sacar agua? ¡Debemos volar en aviones por todo el mundo! ¡Miau! Peppa y sus amigos juegan a volar por el mundo buscando agua. Pedro Pony juega en el carrusel. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Tenemos una isla desierta con casas. Y calles. Sí. Tiendas. Árboles. Y un lago. Pero necesitamos agua para el lago. ¿Tendrás un poco de agua? No sé de qué están hablando. ¡Es imaginaria! ¡Jugamos un juego! ¡Oh! ¡Ya veo! ¿Quieren agua imaginaria? ¡Sí! Sé dónde hay nieve imaginaria. Puedo derretirla para sacar agua imaginaria. ¿Dónde? En la montaña. Es un tobogán. Es una montaña imaginaria. ¡Oh! ¿Qué sucede, Pedro? Como es un día caliente, la nieve se derritió. ¿No podemos imaginar que no se ha derretido? No, está muy bien derretida. ¡Ah! Pero miren, por ahí. Es agua de verdad. Papá Cerdito bebe agua de la fuente. ¡Agua! Papi, ¿puedes poner un poco de agua en nuestro cubo, por favor? Haremos un lago. ¡Por supuesto! ¡Tenemos agua! ¡Eso es increíble! Es Freddy Zorro. ¡Hola a todos! ¿Qué es esto? ¡Es una isla desierta! ¡Vamos a vivir aquí para siempre! ¡Si solo tuviera una bandera! Tengo una bandera en mi camioneta por si la quieren. El señor Zorro tiene de todo en su camioneta. Solo necesitamos una de juguete, señor Zorro. Bueno, ¿qué tal estas? ¡Gracias, señor Zorro! Ahora nuestra isla desierta es perfecta. Viviremos aquí por siempre. ¡Otra vez! Peppa y su familia vuelan a otro país para unas vacaciones. Esperamos que hayan disfrutado su vuelo y, por favor, abrochen sus cinturones. Hola, les habla su capitán, el capitán Emergencia. Estamos a punto de aterrizar en Italia. ¡Oh, Italia! ¡Eso suena bien! El avión aterrizó. ¡Hurra! ¡Ay, no!
Peppa dejó a su osito en el avión. Ahora necesitamos un auto para llegar a la casa de verano. Aquí hay un lugar donde rentan autos. Hola. Buongiorno. ¿Cómo puedo ayudar a una così bella signora? En Italia, la gente habla italiano. Oh, nosotros necesitamos un auto. Non capisco. Déjame arreglarlo. Soy un experto para hablar. Queremos un auto. ¡Uovo! ¡Huevos no! Un auto. No. Flores no. No. ¡Run, run! ¡Ah, auto! ¡Brum, brum, bip, bip! Bien hecho, George. La maleta está muy pesada. ¿Segura que necesitaremos todo esto, mamá cerdita? Sí, es muy importante. Papi, ¿nos vamos a perder como siempre lo hacemos? No, Peppa. El GPS nos llevará. Bienvenido al auto del futuro. En Italia, el sistema de navegación habla italiano. Proseguire sulas... Quizá no necesitemos el GPS. Vamos por aquí. Recuerda, papá cerdito, este es otro país. Tal vez conduzcan distinto aquí. ¡Oh! ¡Oh! Conducir es conducir, mamá cerdita. No puede ser tan diferente. ¡Nada porco! Conducir en Italia es muy diferente a conducir en casa. ¡Hola! ¡Sí! ¡Estamos de vacaciones! Papi, ¿por qué todos nos tocan la bocina? Supongo que nos están saludando. ¿Podemos saludarlos también? ¡Claro que sí! ¡Hola! Todos son muy amistosos aquí. Peppa y su familia van camino a la casa de verano. ¡Ah! ¡Ya casi llegamos! Sí, ya casi me siento completamente relajada. ¡Mi osito! ¡Papi! ¡Dejé a mi osito en el avión! ¿Eh? ¿Qué? ¡Tenemos que regresar por mi osito! ¡Oh, cielos! ¡Es un policía! Hola, oficial. No sé en qué me equivoqué, pero prometo no volver a hacerlo. Buen día. Vengo a devolverles este osito. Lo dejaron olvidado en el avión. ¡Oh, gracias! ¡Mi osito! ¡Que disfruten sus vacaciones! ¡Ya llegamos! Peppa y su familia llegaron a la casa de verano. ¿Qué tienes en esta maleta, mamá cerdita? Son cosas importantes para las vacaciones. Una hermosa planta, nuestra computadora, comida enlatada, botellas de agua, ropa de invierno en caso de que haga frío. Y el teléfono. ¡Llamemos al abuelo y a la abuela! La abuela y el abuelo cerditos cuidan a Goldie, el pez, mientras Peppa está de vacaciones. ¿Estás seguro que no es mucho para Goldie? Solamente le daré un poco más. ¿Hola? Hola, abuela. ¿Puedo hablar con Goldie, por favor? Es Peppa, para ti. También te extraño, Goldie. Ha sido un largo día. Es hora de acostarse. Buenas noches, mis cerditos. Peppa y George están dormidos en su casa de verano. Pedro llega tarde. El grupo de Peppa va a hacer un viaje al museo. Ay, no, Pedro Pony no está aquí. Apuesto a que sigue en su cama y en pijama. Pedro está dormido en su cama. A Pedro le gusta dormir. Pedro, despierta. Llegarás tarde al viaje escolar. Bueno, mamá. ¡Vamos, Pedro! ¿No quieres que te deje el autobús? El autobús sigue esperando a Pedro Pony. Ya no podemos esperar más. Están a punto de cerrar el museo. Bueno, vámonos. ¡Ay! ¡No hay nadie aquí! Quizá llegamos temprano. No, Pedro, nos dejó el autobús. Oh. ¡Vamos! ¡Hay que alcanzarlos!
Pedro siempre llega tarde. ¡Mira! ¡Nos persigue un carro! ¡Oh! ¡Hola, señora Pony! ¡Paren el autobús! ¡Pedro está aquí! Lo siento, señora Gacela. Me quedé dormido. ¡Ay, Pedro! ¡Sí que te gusta dormir! ¡Oh! Sí, señora Gacela. ¡Al museo! ¡Nada puede detenernos! ¡Ah! ¡Señora Gacela! ¡Tengo que ir al baño! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Yo también! Es el taller de Gran Perro. ¿Qué necesita? ¿Gasolina o diésel? ¡El baño, por favor! ¿Estás segura que no quiere combustible? No, no hemos ido a ningún lado aún. Bien, siguiente parada, el museo. ¿Dónde está Pedro? Bombas de combustible. ¡Qué interesante! ¡Oh, vámonos, Pedro! ¡Adiós! Espero que lleguemos al museo antes de que lo cierren. Aquí está el museo. El señor Liebre está a punto de cerrar. Hola, señor Liebre. Quisiéramos ver el museo, por favor. Estábamos cerrando, pero creo que puedo darles un recorrido rápido. Esta es la sala del rey y la reina, lleno de cosas viejas. ¡Oh! ¡Qué interesante! Aquí hay dinosaurios gigantes muy bonitos. ¡Ah! ¡Asombroso! Cohetes espaciales y otras cosas. ¡Wow! Y detrás de esa puerta está el lugar más maravilloso de todos. Es el mundo fantástico en el que viven. ¡Oh! Gracias, señor Liebre. Fue un placer. Adiós. Bien, hora de irnos, niños. ¿Dónde está Pedro? ¡Oh, Pedro! Un molusco. ¡Qué interesante! ¡Vámonos, Pedro! ¿O te dejará el autobús? ¿A dónde fueron todos? El autobús se fue. No te preocupes. La señorita Liebre se dará cuenta que nos dejó. ¡Bom, bim, boom! ¡Bim, bom, bing! ¡Bim, bom, bing, bim, bom, bim, boom! Ahora todos. Nadie se ha dado cuenta que dejaron a la señora Gacela y a Pedro Pony. ¡Ay! ¿Los dejó el autobús? Señor Liebre, soy una maestra. Necesito su carro. Vamos, Pedro. Tomaremos un atajo. ¡Hola, patos! La señora Gacela y Pedro llegaron al grupo de juegos. ¿Dónde está el autobús? Quizá llegamos temprano. Sí, Pedro. Esta vez llegaste temprano. ¡Guau! ¡Pedro llegó temprano! Sí. Y ustedes, tarde, tortugas. A Pedro le gusta llegar temprano. A todos les gusta llegar temprano. ¡El globo de George! Pepe y George fueron a dar un paseo con la abuela y el abuelo cerdito. Es el carrito de helados de la señorita Liebre. ¡Vamos por un helado! ¿Por qué no? Creo que lo merecemos. ¿Hola? Hola, señorita Liebre. 4 helados, por favor. Con mucho gusto. ¿De qué sabores los quieren? Fresa para mí, por favor. Chocolate para mí, por favor. Plátano para mí, por favor. ¡Dinosaurio! Oh, no creo que tengan helado de dinosaurio. Creo que George quiere un globo de dinosaurio. ¿Seguro que no quieres un helado, George? No. ¡Dinosaurio! Oh, ¿cuánto cuesta este hermoso globo? $10. ¿$10? Es para una buena causa. Aquí tienes, George. Sosténlo bien. No lo sueltes. George soltó el globo. ¡Ay! Tal vez sea mejor que yo sostenga este valioso globo durante el camino a casa. A George le gusta su globo de dinosaurio.
Pepe y George han llegado a casa del abuelo y la abuela cerdito. Sosténlo bien esta vez, George. No lo sueltes. ¿Por qué? ¡Ay, George! En el mundo hay dos tipos de globos. Los globos que suben y los globos que bajan. El tuyo es un globo que sube. Si lo sueltas, va a subir y subir y subir hasta llegar a la luna. ¡Luna! ¡Abuela! ¡Oh! ¡Ah, ya te tengo! Tal vez sea mejor que entremos antes de que pierdas tu globo, George. Tu globo estará muy seguro aquí. ¡Hola, Polly! George tiene un nuevo globo. ¡Ah, globo! No lo rompas, Polly. A George le encanta su globo. George volvió a soltar su globo. No te preocupes, George. No se irá tan lejos porque el techo se lo va a impedir. ¡Ah! ¡Cruzó la puerta! ¡Y subió las escaleras! ¡Y se metió al ático! No se preocupen. Solamente hay una forma de salir del ático y es a través de la ventana del techo que siempre está cerrada. ¡Oh, no! Y la ventana del techo no está cerrada. ¡Atrápalo, abuelo! ¡No puedo, Peppa! ¡Está en el cielo! George, tu globo se irá hasta la luna. Nunca lo volverás a ver. Papá Cerdito ha venido a llevar a Peppa y a George a casa. ¡Hola! ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Sucede que le compramos a George un globo de dinosaurio. Pero George lo soltó y está volando hasta la luna. Debe haber una forma de recuperarlo. ¡Ah, globo! ¡Mira! ¡Polly está volando hasta el globo! ¡Polly Perico al rescate! ¡Vuela, Polly, vuela! Polly Perico rescató el globo de George. ¡Hurra! ¿Quién es una chica lista? ¿Quién es una chica lista? George, no sueltes tu globo otra vez. Ya sé. Ataré la cuerda a tu muñeca, George. Es una excelente idea. A George le gusta su globo de dinosaurio. A todos les gustó el globo de dinosaurio de George. Peppa y su familia salieron de paseo. Vamos a ver un estanque que tiene pececitos nadando. ¡Oh! Yo iba ahí cuando era niño. ¡Ya llegamos! ¿Dónde está el estanque? Está en medio del bosque. Tenemos que caminar. ¿Nos vamos a perder como siempre, papi? ¡No! Recuerda, vine aquí cuando era un pequeño cerdito. Pero eso fue ya hace mucho tiempo, papá cerdito. ¡Claro! ¡En la antigüedad! Gracias, Peppa. Bueno, en la antigüedad, empezábamos caminando por un camino. ¡Ah! ¡Este! ¿Cómo lo sabes? Tiene flores creciendo aquí, como lo recordaba. Quizá las cosas cambiaron, papá cerdito. Nada cambia en realidad. Ahora, pasamos unos árboles pequeños antes de llegar a un árbol grande. Creo que los árboles crecieron demasiado. ¡Ah, sí! Ahora todos se ven grandes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo encontraremos ese árbol grande? ¡Oh! Usualmente soy yo el que choca con los árboles. Mamá Cerdita encontró el gran árbol. ¡Qué lista, mamá! Sabía que seguía aquí. ¡Por aquí todos! Ya casi llegamos al estanque, papi. Ya casi. Pero tengo un poco de hambre. No te preocupes, hay una cafetería por el camino. ¡Oh, qué bien! Me gustaría una taza de café. George y yo podemos comer helado, por favor. Sí, claro. Habrá helados para todos. La cafetería debe estar justo aquí. Oh,
¿Y la cafetería? ¿Está detrás de ese montón de madera podrida? Creo que ese montón de madera es la cafetería. ¡Ah! Niños, parece que no va a haber helado el día de hoy. ¡Hola! ¿Qué puedo ofrecerles? ¡Oh! Una taza de café y 3 helados, por favor. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Delicioso! Siguiente parada, el estanque. ¡Por aquí! Oh, no deberían ir por ahí. Eso lleva directo al arbusto de zarzamoras. ¡Ah! ¡Es un atajo! Por ahí iba cuando era niño. No. Ahora, si quieren ir al estanque, tienen que ir por ese camino. Bueno, yo tomaré el atajo. Bueno, ¿quién quiere pasar por el arbusto de zarzamoras? ¡Yo! ¿Y quién quiere seguir por el camino? ¡Yo! ¡Una carrera, papi! ¡Ojo! Yo llegaré primero. ¡Adiós! Espero que el estanque siga ahí. Sí, todo parece un poco distinto de como lo recuerda papá. ¿Qué es esto? ¡Es el estanque! George, vamos a ver los pececitos. Oh, papá dijo que los peces eran pequeños, pero son enormes. Los peces han crecido mucho. Ha pasado tanto tiempo desde que vino papá. ¿Cómo? ¿La panza de papá? Oh, ¿dónde está papá? Oh, quizás se perdió. Lo llamaré. Hay un teléfono sonando en ese arbusto. ¿Hola? Habla el señor cerdito. ¡Es papi! ¡Ah! ¡Hola! Estoy atorado. ¡Hola, papi! Espera, te sacaremos. 1, 2, 3, ¡tiren! ¡Oh! ¡Eres un arbusto de zarzamoras! ¡Ah! ¡El estanque! Veamos a los pececitos. ¡Oh! ¡Es un pez enorme! ¡Ah, mira! ¡Hay algo brillando! Son monedas. Cuando era niño, solíamos lanzar una moneda al estanque y pedir un deseo. ¿Podemos lanzar monedas? ¡Claro, niños! Mi deseo es que el estanque siga aquí para siempre. ¡Guau! ¡Eso es lo que pedí cuando era un cerdito! Y tu deseo se hizo realidad, papi. ¡Baloncesto! Es un hermoso día soleado. Peppa y sus amigos están en el jardín de la escuela. Niños, hoy vendrá alguien especial a enseñarnos baloncesto. ¡Oh! ¡Hola! ¡Papi! Aún no es hora de ir a casa. Y además, hoy vendrá un maestro especial. Soy yo, el entrenador. Un maestro de baloncesto se llama entrenador. ¡Oh! ¡Qué listo, papá! Peppa, llámame entrenador. ¿Está bien, papá entrenador? ¿Alguno de ustedes sabe cómo jugar baloncesto? ¡No! Es divertido. Tienes que correr, botar el balón y lanzarlo por el aro. ¡Wow! ¡Es facilísimo! No es tan fácil como parece. Para jugar baloncesto, tienes que entrenar muy duro y estar en forma. ¿Usted está en forma, papá entrenador? Sí, estoy en súper forma. Pero, papá entrenador, tienes una gran barriga. Mi barriga es puro músculo. Primero, les enseñaré cómo llevar el balón de aquí para allá. Yo puedo hacer eso. No, Dani. No puedes usar los pies. Eso es fútbol. A Dani Perro le gusta el fútbol. En el baloncesto, botas el balón con tus manos. Así. ¿Quién quiere tratar? ¡Yo, yo, yo! Susy Oveja bota el balón con mucho cuidado. Bien hecho, Susy. Ahora inténtenlo todos. Todos aprenden cómo botar el balón. Ahora les enseñaré a robar. ¿Qué es robar, entrenador? Robar es tratar de quitarle el balón al jugador contrario. Así. Trata de quitarme el balón, George. Yo
George es muy bueno robando el balón. Ahora lanza el balón por el aro. Necesitas un poco más de entrenamiento, George. Hagamos un juego de práctica. Divídanse en dos equipos. ¡Niños contra niñas! Las niñas están en un equipo. Los niños están en el otro. ¡No es justo! Tenemos pequeños en nuestro equipo. No se preocupen. Aún así, los niños ganarán. ¡Sí! ¡Somos un super equipo! Emilia Elefante es buena para alcanzar muy alto con su trompa. ¡Emilia está usando su trompa! ¡Eso no es justo! ¡Silencio, Peppa! ¡Ella está de nuestro lado! Entonces, ¡eso sí es justo! ¡No es justo! ¡Queremos a Emily en nuestro equipo! ¡No! ¡Está en nuestro equipo! ¡Dejen de discutir! ¡Todos pueden estar en el mismo equipo! ¡Está bien! ¡Los niños son un equipo grande! ¡Ah! ¿Pero contra quién jugaremos? Bueno... ¡Hola! Los padres llegaron para llevar a los niños a casa. ¡Ya sé! ¡Podemos jugar contra los grandes! ¡Pero son más grandes que nosotros! ¡Ah! ¿Pero a ustedes les enseñó baloncesto el papá entrenador? ¡Sí! ¡Juguemos contra ellos! ¡Somos el equipo de los niños! ¡Sí! ¡Y somos el equipo de los grandes! ¡Muy bien! Yo soy bueno en el cricket. Sí, pero esto es baloncesto. Debes lanzar el balón por el aro. Pero solo puedes usar tus manos. O tu trompa. Pero no tus pies. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! El señor elefante tiene el balón. Se lo roba George. Se lo pasa a Zoe la cebra. Zoe se lo pasa a Richard conejo. Richard se lo pasa a Peppa y lo lanza por el aro. ¡Los niños ganaron! ¡Hurra! ¡Gracias al papá entrenador! Un día lluvioso. Está lloviendo. Peppa y George tienen que quedarse adentro. No me gustan los días lluviosos. A mí me gustan los días lluviosos porque se hacen charcos de lodo para saltar. ¿Podemos saltar en charcos de lodo ahora? Peppa, tenemos que esperar hasta que pare de llover. ¿Cuándo va a parar de llover? Escuchemos el reporte del clima. Este es el reporte del clima. Lloverá todo el día. ¡Ya sé! Podemos jugar el juego del día lluvioso. ¿Cuál es el juego del día lluvioso? Les mostraré. Si tomo este patito de hule y lo escondo donde puedas verlo, ¿crees que puedas encontrarlo? ¡Papá! ¡Sí podemos verlo! ¡No está escondido! Mira esto. Voy a poner el patito aquí, ahora. Dime dónde está. ¡Ahí! ¡Exactamente! ¡Eso es muy fácil, papi! No siempre será tan fácil, Peppa. ¿Quién quiere empezar? Como es un juego muy fácil, ¡que empiece George! Bueno, esperen aquí. Papá Cerdito pone el patito de hule donde George pueda encontrarlo. El patito está en tu habitación. George está buscando el patito de hule. Pero le cuesta trabajo encontrarlo. Oh. George, puedes verlo. Solo busca con los ojos. George usa sus ojos para buscar el patito de hule. ¿Estás muy caliente? ¿Frío? ¡Caliente otra vez! George encontró el patito de hule. ¡Hurra! Yo lo vi de inmediato. Este juego es muy fácil. Muy bien. Es el turno de Peppa. Y yo lo esconderé esta vez. Mamá Cerdita va a poner el patito de hule en un lugar donde Peppa lo pueda encontrar. Yo lo veré de inmediato. ¡Lista! El patito de hule está en un lugar de la cocina. ¡Ya vine a encontrarte, patito de hule! ¡Ya sé dónde estás! ¡Estás en el lavabo! ¡Ah! El patito de hule no está en el lavabo. ¡Ya sé! ¡Estás debajo de la mesa! El patito de hule no está bajo la mesa. ¡Denme una pista, por favor!
Está en un lugar con algo que también es amarillo. Algo amarillo que está en la cocina. ¡Bananas! ¡Aquí estás! Peppa encontró el patito de hule. Estaba en el tazón de frutas. ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! Bien, esta vez los dos pueden buscar al patito. Papá Cerdito está poniendo el patito de hule en un lugar donde Peppa y George puedan encontrarlo. ¡Listo! ¡Estoy en la sala de estar! ¿Está en el sofá? ¡No! ¿Está en la televisión? ¡No! ¡No está en ningún lado! ¿Quieres una pista? Está en algo muy grande y muy listo. Y muy apuesto. ¡Papi! ¡Está en tu cabeza! ¡Es el mejor escondite de la historia! Oh. ¡Ya no está lloviendo! ¿Por qué no vamos afuera? ¡Pero quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! Creo que te gustará este juego del día lluvioso mucho más. ¿Cuál es el juego? ¡Dame una pista! Tenemos que encontrar un charco de lodo. ¡Lo encontré! ¿Ese es el juego? Este juego no se trata de encontrar, Peppa. ¿Qué se hace con un charco de lodo? ¡Se brinca y se brinca! ¡Se brinca y se brinca en los charcos de lodo! ¡Me gustan los juegos de días lluviosos! Sobre todo en los que brincas y brincas y brincas en los charcos de lodo. ¡Veterinaria al rescate! Peppa llevó a Goldie el pez al veterinario para una revisión. Tienes un pez feliz y saludable, además de lindo. Gracias, doctora Hamster. ¿Hola? Hola, doctora Hamster. Habla el señor elefante. El señor elefante y su familia fueron a caminar a las montañas. Encontramos un lagarto enfermo. Es un gecónido. Edmund sabe todo al respecto de los lagartos. Es un sabiondo. Iré para allá. ¡Oh! ¿Podemos ir también? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¿Iremos en ambulancia, doctora? No, las montañas están muy lejos. Iremos en mi avión. ¡Oh! ¡Avión! ¡Bien! A George le encantan los aviones. ¡Todos a bordo! ¡Arriba y adelante! No sabía que usted tuviera un avión, doctora Hamster. ¡Ay, sí! Soy la veterinaria voladora. ¡Ay, qué bueno! Llegó la veterinaria. ¡A un lado! ¡Llegó la veterinaria! ¿Dónde está el lagarto enfermo? Aquí está. ¡Ay, pobre pequeñín! ¿Qué es lo que le pasa al lagarto? Parece que está de cabeza. Solo lo voltearé y listo. La doctora Hamster ha curado al lagarto. ¡Hurra! ¡Oh! Tengo otra emergencia. ¿Hola? ¡Hola! ¡Habla el abuelo Cerdito! El abuelo Cerdito está navegando en su bote. ¡Es Lucas! ¡Es un loro enfermo! ¡Ay! ¡Loro enfermo! ¡Voy para allá! ¡Mira, Lucas! ¡La veterinaria voladora! ¿Dónde vamos a aterrizar? Este es un hidroavión, Peppa. Podemos aterrizar en el agua. ¡Guau! ¡Hola! ¡Peppa! ¡George! ¡Hola, abuelo! Venimos a curar al loro Lucas. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo? Desde que empezamos el viaje. ¡Ajá! Ya sé qué le pasa a Lucas. Está sufriendo náuseas. Oh. Lleve a Lucas a tierra firme. Y entre más pronto, mejor. ¡Ahí hay una isla! ¡Eso es! ¿Te sientes mejor? ¡Lucas se siente mejor! ¡Hurra! Lucas ya no es un loro enfermo. ¡Oh! Tengo otra emergencia. ¿Hola? ¿Hola? Habla papá Cerdito.
Papá Cerdito está en su oficina. Hay unos patitos sobre nuestro techo. Voy de inmediato. ¡Qué bueno que está aquí! ¡A un lado! La doctora Hámster está aquí. La señora Pata puso sus huevos en nuestro techo. Y ahora ya nacieron los patitos. ¿Quién sabe graznar como pato? Yo soy muy buena graznando. Peppa, empieza a graznar y así los patitos te seguirán. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Llévalos al estanque, por favor, Peppa. Está bien, soy mamá pato. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Los patitos regresaron con su mamá y su papá. ¡Todo gracias a mí! ¿Hola? ¿Es otra emergencia, doctora? Sí, es el señor Hámster. Se me hizo tarde para el té. ¡Adiós! ¡Adiós, doctora Hámster! ¡Gracias! ¡Fue un placer! Otro día de trabajo para la veterinaria voladora. ¡El capitán! Peppa y sus amigos juegan en la casa de Danny Perro. ¡Soy el capitán del barco, navegando por el océano! ¡Nosotros somos piratas, rayos y centellas! ¡Es el correo! Llegó el cartero, el señor Zebra. ¡Hola, mamá perro! Tengo una postal para usted. ¡Gracias, señor Zebra! ¡Adiós! ¿De quién es esa postal, mami? ¡Es del capitán perro! ¡Papá! Terminó su viaje en barco alrededor del mundo y viene a casa. ¡Qué emocionante! Me pregunto cuándo regresará. ¡Ahoy, señor Zebra! ¡Hola, capitán perro! ¡Hola! ¡Papi! ¡Dani! ¡Papi! ¡Dani! ¡Papi! El capitán perro llegó a casa desde el mar. ¡Mi capitán perro! ¡Mamá perro, querida mía! ¿Y cuánto tiempo estarás en casa, papi? ¡Para siempre! He decidido que mis días de viajar terminaron. He viajado por el mundo e hice una fortuna. Y luego la perdí. ¡Y la volví a ganar! ¡Hurra! ¡Ah! Me encanta viajar, pero hay algo que extraño mucho cuando no estoy. ¿Qué, papá? ¡A mi familia, por supuesto! ¡Así que colgaré mi sombrero de capitán para siempre! Déjenme contarles sobre mis viajes. Me fui por un año y un día, navegando por el mundo. ¿Por todo el mundo? Sí. ¿Qué hizo hasta abajo? ¿Te caíste? No, me agarré muy bien. ¡Guau! ¡Qué gran aventura! ¡Lo fue! Y traje regalos para todos. ¡Regalos! Aquí hay un tambor para Dani de una jungla muy lejana. ¡Gracias, papá! ¡Muy bien, Dani! ¡Puedo pegarle más fuerte! ¡Creo que eso es suficiente por ahora! ¡Y para todos tus amigos, caracolas de una isla desierta! Si se las ponen en el oído, pueden escuchar el mar. Sí, oigo la orilla del mar. Y para mi querida mamá perro, un cofre de joyas doradas. ¡Qué lindo! ¿Esto me será muy útil? ¡Ah, qué bueno es estar en casa! Es muy temprano y el capitán perro ya se despertó. ¿Papá? ¿Qué estás haciendo? ¡Revisando el viento, Dani! ¿Por qué? Los navegantes siempre revisan el viento antes de zarpar. Pero, papá, ya no eres un navegante. ¡Oh, sí! Eso fue lo que dije, ¿verdad? ¿Extrañas el océano, papá? No, no extraño el océano.
pero extraño mi bote. Tengo un bote que el abuelo perro hizo para mí, papá. ¡Ajá! ¡Es una copia exacta de mi bote! ¡Podemos llevarlo a navegar! ¡Eso suena divertido! Peppa y sus amigos están en el estanque de patos. ¡Ahoy, tripulantes! ¿Hay espacio para otro bote en estos amplios mares? ¡Sí! ¡Excelente! Dani, nuestro bote necesita un capitán. No se navega solo. Papá, ¿te gustaría ser el capitán de mi bote? Estaría encantado, Dani, si tú eres mi primer oficial. Sí, por favor. ¡Lanza el bote! A la orden, capitán. El viento viene del sudeste. Las aguas están en calma. Mi última aventura fue navegando alrededor del mundo. Ahora mi próxima aventura será navegar por un estanque de patos. Al capitán perro le gusta navegar por estanques de patos. A todos les gusta navegar por estanques de patos. Las llaves. Peppa y su familia salieron a dar un lindo paseo en las montañas. Es hora de ir a casa. ¡Vamos al auto! Gracias por visitar el mirador de la montaña. ¡Vuelvan pronto! ¡Llaves! ¡Llaves! No, George. No puedes jugar con las llaves del carro. Las puedes perder. Pero tú estás jugando con las llaves, papi. Pero soy un adulto. No voy a perderlas. ¡Ay, no! Papá Cerdito tiró las llaves por el drenaje. Oh. Bien. Vamos a casa. Eso puede ser complicado. ¿Por qué? Papi soltó las llaves por el drenaje. ¡Ay, papá Cerdito! No te preocupes. Sacaré las llaves del drenaje con una rama. ¡Hurra! El drenaje debe ser más profundo de lo que pensé. La rama no es bastante larga para alcanzar las llaves. Lo que necesitamos es una caña de pescar. Así podemos agarrar las llaves con el gancho. Quizá la señorita Conejo venda cañas de pescar. ¿Vende cañas de pescar? ¡Claro! ¡Por supuesto! Y no sé para qué. Porque no hay peces en las montañas. No pescaremos peces. Pescaremos llaves. Mi papá soltó las llaves por el drenaje. ¡Ay, nunca las recuperarán! Aquí el drenaje es muy profundo. ¿Para qué es el drenaje? Un drenaje se lleva el agua de la lluvia al mar. La caña de pescar no es bastante larga para alcanzar las llaves. ¡Santo cielo! ¿Qué tan profundo es el drenaje? Podemos saber qué tan profundo es si soltamos una piedra. Buena idea, señorita Conejo. Podemos contar cuánto tarda una piedra en llegar al fondo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es muy profundo. Se lo dije. ¿Ahora qué podemos hacer? Es el señor Toro y sus amigos. A George le gustan las excavadoras y las grúas. ¡Hola a todos! ¡Hola, señor Toro! Bienvenidos al mirador de la montaña. ¿Vinieron hoy aquí a trabajar? ¡No! Es nuestro día libre, así que vinimos a disfrutar de la montaña. Puede ver por kilómetros, jefe. Sí, es muy bonito. Señor Toro, ¿nos presta su grúa un minuto? ¿Para qué? Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. ¡No digan más! ¡La sacaré de inmediato! ¡Señor rinoceronte, la grúa, por favor! ¡A un lado! ¡Baja la cadena! ¡Qué suerte que el señor Toro viniera hoy también! Sí, finalmente tendremos nuestras llaves. ¡No llega más lejos, jefe! El señor Toro es el jefe. ¿Ya encontró las llaves? ¡No! ¡La cadena no es tan larga! ¿Y ahora qué haremos? ¡Sencillo! ¡Pues cavaremos la montaña! ¡Hurra! El señor Toro está cavando en el mirador. ¡Alto! ¿Qué pasa? Vinimos a ver el mirador. Hay una excavación ahora. No tardaremos. Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera!
¡Son las llaves! ¡Las tenemos! ¡Hurra! ¡Aquí tienen! Gracias, señor Toro. ¡Ah! ¡No fue nada! ¿En dónde quedó el mirador? El mirador ahora es un enorme agujero. Ahora es una caverna. Bienvenidos al mirador de la caverna de la montaña. Y todo gracias a mi papi. Y al señor Toro. ¡Sí! ¡Soy bueno cavando agujeros! Al señor Toro le gusta cavar agujeros. A todos les gusta cavar agujeros. La mascota ganadora. Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Niños, mañana tendremos una competencia de mascotas. Traigan a sus mascotas y la mejor mascota ganará un premio. Yo voy a traer a mi pez dorado. Y yo traeré a mi insecto palo. Yo traeré a mi gecko. Yo voy a traer a mi mono. No es una mascota de verdad. Es un muñeco. No es un muñeco. ¡Es mono! Creo que le gustas, Dani. Zoe puede traer a Mono si ella quiere. ¡Es hora de ir a casa! ¡No olviden a sus mascotas para la competencia de mañana! Es la noche antes de la competencia de mascotas. Peppa y Susie están preparando a su pez dorado. ¡Come bien, Goldie! ¡Mañana te espero un gran día! ¡Voy a pulir tu pecera! ¡Qué lindo! Pedro está hablando con el insecto rama. Un insecto palo es un insecto que parece rama. Mañana vendrás conmigo al grupo de juegos. Ellos decidirán quién es la mejor mascota. ¡Y serás tú! Edmund Elefante está hablando con su lagartija. ¡Mírame! ¡Ahora hazlo tú! Zoe Zebra habla con su mono. ¿Estás emocionado por la competencia, mono? Recuerda que debes ser bueno. No seas un mono travieso. Es el día de la competencia de mascotas. Señora Gacela, ¿quién va a decidir cuál será la mejor mascota? La doctora Hamster. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Oh, qué lindas mascotas tienen! ¡Qué pececito tan feliz! ¿Cómo se llama? ¡Es Goldie! ¡Usted ya la conoce! ¡Tiene una pecera muy brillante! ¿Qué le gusta hacer a Goldie? A ella le gusta nadar y hacer así. ¡Maravilloso! ¿Y quién es él? ¡Él es mi insecto palo! ¿Cómo se llama? ¡Steven! ¿Y él qué hace? ¡Parece un palo! ¡Maravilloso! ¡Oh! ¿Qué tipo de animal es este? Es una lagartija. ¿Y tiene nombre? Hemidactylus frenatus. Edmund Elefante es un sabiondo. ¡Ah! ¿Y qué es lo que hace? ¡Esto! ¡Oh! ¿Quién sigue? ¡Mono! ¿Y se supone que debe estar de cabeza? Sí, está dormido. Oh, ya veo. Pues es muy lindo. Yo también traje mi mascota, Titus la tortuga. Le gusta subir a árboles y... ¿Y quién es el ganador? ¡Sí! ¿Quién ganó el premio? Oh, el premio es para... ¡Titus la tortuga! La doctora Hamster escogió a su propia mascota para ganar el premio. ¡Eso no es justo! ¡Es su mascota! ¡Ay, no! Este es el premio para la mejor tortuga. El premio para el mejor pez es para... ¡Goldie el pez! ¡Hurra! El premio para la mejor lagartija es para... ¡La lagartija! ¡Hurra! El premio para la mascota que parece más un palo es para... ¡Steven! ¡Hurra! El premio para el mejor mono... ¡Doctora Hamster! ¡No es un mono de verdad! ¡Solo es un juguete! El premio para el mejor mono de juguete es para... ¡Mono!
mano. ¡Hurra! Pero, doctora Hámster, ¿cuál es la mejor mascota de todas? Todas son mascotas felices y saludables. Son muy lindas. Pide un deseo. El abuelo cerdito le muestra a Peppa y a George su jardín. Aquí están mis coles, brócoli y coles de Bruselas. ¡Ah! Las papas, zanahorias y remolachas viven aquí. Y por allá está la fruta. ¿Y qué es eso, abuelo? Eso, Peppa, es una hierba. ¿Qué es una hierba? Una hierba es una planta traviesa que crece en un lugar donde no debería. ¡Ah! Sácala y ponla en este cubo. No hay lugar para hierbas en mi pequeño jardín. El abuelo cerdito está muy orgulloso de su jardín. Quizás hay espacio para sembrar un poco de fruta por aquí. ¿En medio de mis zanahorias? No, Peppa. Las frutillas van con las frutas. Todo tiene su lugar. ¿No es verdad, abuela cerdita? Sí, abuelo. ¿Podemos encontrarle un lugar a esto? No. ¿Qué es eso, abuela? Es un gnomo de plástico, Peppa. Y va a vivir en nuestro jardín. No, no es cierto. No hay espacio. Hay mucho espacio. ¿Qué tal aquí? No puedo tener a esa cosa fea viéndome todo el día. Peppa, George, ¿creen que mi gnomo es feo? No, abuelita. Yo creo que es muy lindo. Ya ves, abuelo, te ganamos. El gnomo se queda. ¡Ah! Y aquí vienen los demás. ¿Qué? El señor Toro le trae al señor gnomo muchos nuevos amigos. ¡Yupi! Pero los jardines son para las plantas, no para el plástico. ¡Oh! ¿Dónde quieren los gnomos? No queremos gnomos, gracias. ¡Oh! ¡Adiós! No seas malo, abuelo cerdito. Esos son los gnomos de la abuela cerdita. Uy, parece que sí queremos gnomos después de todo. De acuerdo, aquí tienen. Son muy lindos. También está esto. ¡Adiós! Gracias, señor Toro. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¿Un gnomo gigante? No, abuelo. Es un pozo. ¿Qué es un pozo? Un pozo, Peppa, es un agujero muy profundo que tiene agua. Y resulta que sí necesito agua para mi jardín, así que un pozo sería muy útil. Pero esto no parece ser un pozo. Está hecho de plástico y no tiene agujero. ¡Es hermoso! Un pozo sin agua no tiene sentido. Es un pozo de los deseos. Lanzas una moneda dentro y pides un deseo. ¿Puedo pedir un deseo, abuela? ¡Claro, Peppa! Toma una moneda. Deseo, deseo, deseo. ¡Oh, no! No nos digas tu deseo. Bueno. ¡Terminé! Muy bien. Abuela, ¿los deseos siempre se cumplen? ¿Sí? ¡Ah, qué bien! Pero es hora de que el abuelo los lleve. ¡Adiós, abuela! ¡Adiós! ¡Adiós, mis pequeños! Abuelo, eres muy afortunado por tener un pozo de los deseos. ¿Eso crees, Peppa? Sí. Puedes desear cosas cuando tú quieras. Y los deseos siempre se cumplen porque la abuela lo dijo. Sí. ¿Te gustaría saber cuál fue mi deseo, abuelo? ¿Cuál fue tu deseo, Peppa? Mi deseo fue tener un pozo de los deseos y gnomos en mi jardín. Oh, bueno. Creo que eso es posible. Peppa y George llegaron a casa. ¡Mami, papi! Hoy pedí un deseo y se volvió realidad. ¿En serio? ¿Qué pediste, Peppa? Muchos gnomos y un pozo de los deseos para nuestro jardín. ¡Oh! Abuelo cerdito, creo que ya no tenemos espacio. ¡Tonterías! Tienen mucho espacio. Sí. Eso supongo. A Peppa y a George les gustan los gnomos y los pozos de los deseos. A todos les gustan los gnomos y los pozos de los deseos. La computadora del abuelo.
Pepa y George están en la casa de los abuelos. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Un reloj cucú? Sí, y hace cucú, cucú. Pero está roto. ¿Lo puedes arreglar, por favor, abuelo? Vamos a llevarlo a mi cobertizo. Este es el cobertizo del abuelo donde repara las cosas. Voy a revisarlo por dentro. ¡Abuelo! ¡Ahora sí ya lo descompusiste! Oh, tal vez tenga un libro de relojes. Sí, aquí está. ¿Cómo funcionan los relojes? El abuelo reparó el reloj cucú. Mamá llega por Peppa y por George. ¡Mami! ¡El abuelo reparó el reloj cucú! ¡Qué bien! ¿Qué es eso? Es mi vieja computadora. Ah, yo no puedo reparar eso. Sí funciona, pero tengo una computadora nueva y pensé que te serviría esta. No lo sé. En realidad no la necesito. ¡Oh! Una computadora. ¿Qué se puede hacer? Puedes escribir muchas cosas. ¡Mira, abuela! A, B, C, D. Y números. 1, 2, 3. Creo que la podemos descomponer si hacemos algo mal. Tranquila, eso no pasará. Pero no le den de comer leche, ni galletas. ¡O gelatina! Lo mejor que tiene es... ¡el juego de la señora gallina! Cuando presionas este botón, la gallina arroja un huevo. Soy muy buena en esto, pero George es el mejor. ¡Qué divertido! Tal vez sería bueno que tú te quedaras con ella, abuela. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Podemos hacer algo en la computadora, abuela? Sí. Escribamos números y letras. Peppa y su familia están almorzando. Le di mi vieja computadora a los abuelos. Muy bien. Me pregunto si ya la saben usar. ¡Hola! ¡Habla Peppa! Ah, Peppa, tengo algunas dudas de cómo usar la computadora. ¡Es el abuelo! Parece que descompuso la computadora. ¿Pasa algo con la computadora, abuelo? ¡Está llena de huevos! ¿Huevos? Sí, la señora gallina ya no pone más huevos. Estoy averiado. Apaga la computadora y enciéndela de nuevo. ¿Eso funcionó? Estoy muy averiado. Eso no se escucha nada bien. Tal vez no se pueda reparar. Creo que mejor voy a recogerla. Abuela, nos vamos a llevar la computadora. Oh, el abuelo se la llevó al cobertizo. Listo, lo logramos. Ya estoy mejor. ¡Sí! Mi abuelo es el mejor para reparar las cosas. ¿Te fue difícil repararla? ¡Para nada! Porque sucede que encontré este libro sobre cómo funcionan las computadoras. ¿Entonces no quieres que nos la llevemos? ¡No! La necesito para hacer cosas importantes. ¿Vas a trabajar con ella? ¡No! Lo que yo quiero es romper el récord que hizo la abuela. Puse 4,020 huevos. ¡Wow! Así que tengo mucho trabajo por hacer. ¡Aquí vamos! El bebé Alexander. Hoy los primos de Peppa y George irán a visitarlos. Mami, ¿cuánto falta para que llegue mi prima Chloe? Ya no mucho, Peppa. El bebé Alexander también vendrá, ¿lo recuerdas? Ay, los bebés lloran todo el tiempo y hacen mucho ruido. Yo creo que el bebé Alexander ya no es así. ¿Qué es ese ruido? ¿Es la alarma del auto? Es la
sirena de los bomberos? No, es el bebé Alexander. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¡Hola, prima Chloe! ¡Hola, familia! ¡Hola, tío Cerdito! ¡Hola! ¡Hola, tía Cerdita! Peppa, ¿te acuerdas del bebé Alexander, verdad? ¡Sí! ¿Se quedarán un par de días? ¡No! Es solo lo que el bebé Alexander necesita para solo un día. No podemos salir de casa sin todas estas cosas. ¡Oh! Hola, bebé Alexander. Todavía no sabe hablar. Entonces, si no habla, ¿cómo saben qué es lo que quiere? Lo adivinamos. Y adivino que tiene hambre. Peppa, ¿quieres ayudarme a darle de comer al bebé Alexander? Sí, con gusto. Es la hora de la comida para el bebé Alexander. Tu prima Peppa te dará de comer hoy, Alexander. Toma, bebé Alexander. Aquí está. Ay, creo que no quiere comer. No es fácil darle de comer al bebé Alexander. Fíjate, aquí viene el avión. Alexander le gusta que le hagas como si la cuchara fuera un avión. Inténtalo tú, Peppa. Aquí viene el avión. Brrr. Abre la boca que ya va a aterrizar. ¡Shh! ¡Qué bien! Eso fue un avión. ¿Puedes decir avión? Ya te dije que no sabe hablar. No ha dicho aún su primera palabra. Peppa, ¿recuerdas cuál fue tu primera palabra? No. Dijiste mami. Pensé que su primera palabra había sido papi. No, fue mami. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo George? ¡Dinosaurio! La primera palabra de George fue dinosaurio. Parece que alguien comió bastante bien. Sí, ahora a bañarte. El bebé Alexander está tomando un baño. Este es el señor dinosaurio. ¿Puedes decir dinosaurio? ¡Saurio! No sabe hablar, Peppa. Pero algún día tendrá que hablar y así sabrán lo que quiere. ¿Qué necesitas ahora, Alexander? ¡Caullo! ¿Ah? Creo que lo que quiere es caminar. Todavía no puede caminar, pero puede salir en su carro de bebé. Esto es muy práctico. ¿Sí? Tiene 5 velocidades, doble tracción y frenos ABS. ¡Bla, bla, bla! Así se escucha mi papá. A Alexander le gusta cuando hablas, Peppa. Eso es porque soy muy interesante. Este es el cielo. ¿Sabes decir cielo? ¡Elo! Del cielo cae la lluvia. ¿Tú puedes decir lluvia? La lluvia es buena para los patos y las plantas y para hacer charcos de lodo. Peppa encontró un gran charco de lodo. Alexander, mira cómo salto en este gran charco de lodo. Me fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Charcos! Oh. Alexander dijo su primera palabra. ¡Charcos! ¡Sí! ¡Charcos! Y yo se la enseñé. ¡Charcos! El club secreto. Peppa viene a jugar con Susy Oveja. Hola, Susy. Hola, Peppa. ¿Por qué tienes puesto ese antifaz? Para que la gente no sepa que soy yo. Estoy en un club secreto. ¡Guau! ¿Puedo entrar a tu club secreto? ¡Shh! No es fácil entrar, Peppa. Tienes que decir la palabra secreta. ¿Qué palabra? ¡Boligoma! ¿Boligoma? ¡Estás admitida! Dani Perro viene a jugar. Hola, Peppa. Hola, Susy. ¿Qué? Estoy en un club secreto. Yo también. Pedro Pony, Candy Gata y Rebeca Liebre llegan a jugar. ¡Hola!
Susy y Peppa están en un club secreto. ¿Podemos ser de su club secreto? Pero no es muy fácil de entrar. Tienes que decir la palabra secreta. ¡Shalamakuki! ¡Shalamakuki! Esa no es la palabra que yo dije. Cambia todo el tiempo para que sea secreta. Ah. ¿Ya estamos en el club secreto? Sí, ya están. ¿Ahora qué hacemos? Haremos cosas secretas en secreto. Y en secreto vamos a misiones secretas. No sé de qué están hablando. Dinos cómo hacer una misión secreta. ¡Sí, sí, dinos! Peppa les puede decir. ¿Tú tienes el antifaz, Susy? Bueno, mi misión secreta es conseguir galletas. ¡Miren cómo lo hago! Susy Oveja trata de que no la vean. ¿Llevar galletas para mis amigas, por favor? ¡Claro que sí! ¡Puedes tomarlas! ¡Gracias, mami! Susy Oveja viene con las galletas. ¡Hurra! ¡Shh! ¡Hurra! ¿Alguien te vio, Susy? No. Bueno, solo un adulto. ¡Miren! ¿Quieren un poco de jugo para beberlo con sus galletas? ¿Cuáles galletas? Las que te acabo de dar para tus amigos. ¡Ay, Susy! ¿Qué pasa? Somos un club secreto y era una misión secreta. Pero por Susy ya todos lo saben. ¿Yo también puedo estar en tu club secreto? Por favor, siempre quise estar dentro de uno. Pero es muy difícil entrar. Debe decir la palabra secreta. ¿Cuál es? Mesa, plato y sopa. Mesa, plato y sopa. Esa es. Admitida. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Cuidado! ¡Es papá cerdito! ¡Habla con mi papá! Pero no le digas nada de nuestro club secreto. ¡Hola! ¡Ah! Aquí estás, mamá oveja. ¿Qué tal? ¡El club secreto! ¡Ay, no! ¡Oh! Siempre quise estar en un club así. ¿Puedo entrar, por favor? No puedes entrar, papi, porque ya eres un adulto. Ah, mi mami también es adulta. Bueno, entonces di la palabra mágica. ¿Cuál es? ¡Papá Dino Don Dragón! ¡Papá Dino Don Dragón! ¡Aceptado! ¿Ahora qué hago? ¡Cuidado! ¡Es mamá cerdita! ¡Sigue a mami en secreto! Papá cerdito. Ah, hola, mamá cerdita. ¿Qué haces escondido en ese arbusto? Estoy en un club secreto. ¡Oh! Siempre quise estar en un club como este. ¡No podemos tener a todos en el club secreto! Porque ya no sería secreto. ¡Oh! Aunque supongo que no pasa nada si no es un club súper secreto. Puede ser un club secreto para todo el mundo. Y todo aquel que quiera puede entrar. ¡Oh, qué bueno! Peppa la parlanchina. Es un hermoso día soleado y Susy Oveja viene a jugar con Peppa. ¡Hola, Susy! ¡Hola, Peppa! Peppa y Susy son las mejores amigas. Peppa, adivina lo que me pasó ayer. Ayer yo fui al estanque de los patos y vi a la señora pata. Y yo fui a... Después fui al supermercado con mi mamá. Trajimos pan, zanahorias y... ¿Qué pasa? Hablas mucho. Dices bla, 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 bla. Y también bla, bla, bla. ¡Mami, Susy dice que hablo mucho! Pues sí, eres un poco parlanchina, Peppa. ¡Parlanchina! ¡Eso eres! Parloteas aquí, parloteas allá, parloteas y parloteas y nunca dejas de parlotear. Yo puedo dejar de hablar cuando yo quiera. ¡No, no puedes! ¡Sí, sí puedo! ¡No puedes! ¡Que sí puedo! ¡No puedes! ¡Te lo mostraré! ¡Ya no voy a hablar más! ¡Hola, Susy! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Zoe! ¡Qué linda estás hoy! ¡Gracias, Susy! Es por mi nuevo vestido.
¿Qué tienes? ¿Por qué no hablas, Peppa? Sí, ¿por qué te quedas callada, Peppa? ¡Ay! Este juego es muy tonto. Díganme a qué están jugando. Susie dijo que era una parlanchina y que nunca me callaba. Pues ahora no estás muy callada, ¿o sí? Pues, ya no voy a hablar nunca más. Desde este momento. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¿Qué le pasa a Peppa? Ya no habla. Oh, ¿quién quiere uvas? Yo, por favor. Yo también. No puedes mover la cabeza. Eso es trampa. Ni tampoco pestañear. Hola a todos. Hola, Pedro. ¿Qué le pasa a Peppa? Ya nunca más va a hablar. ¿Por qué? Porque habla mucho. Que no hablo mucho. Además, tú caminas así. ¡Uy, mírenme! ¡Soy Susie Oveja! ¿Ven lo que les digo? Y siempre preguntas, díganme por qué este y por qué lo otro. ¡Yo no hago esas cosas! Sí se parece un poco a ti, Susie. Hablas tanto como yo. ¡Yo puedo callarme! No es tan sencillo. Pero tampoco es tan difícil, Peppa. Pues entonces inténtalo tú. Vamos a hacerlo todos. Sí, y que nos vea mi mamá. Mami, todos nos quedaremos callados. Muy callados. Tan callados que si cae algo al suelo se escuchará. Hasta un alfiler. No están callados, porque acaban de hacer mucho ruido. Podemos guardar silencio cuando queramos. Se quedarán callados a la cuenta de tres. Uno, dos... ¡No estoy lista! Bueno, ahora sí. Uno, dos, ¿listos? Uno, dos... Tres. ¡Hola! ¡Ya llegué! ¡Ah! Pensé que no había nadie. Peppa y sus amigos juegan a guardar silencio. No es un juego porque es muy difícil de hacer. ¡Ah, Peppa! Peppa no puede dejar de hablar. ¡Lo arruiné! Creo que sí soy una parlanchina. Pero eso no es tan malo, Peppa. Hablar es bueno. De hecho, yo creo que eres una experta. ¡Qué bien! Soy una experta en hablar, ¿ven? Yo también soy experta en eso. ¡Claro que no! Yo soy una parlanchina. ¡Yo soy más parlanchina que tú! ¡Las dos son iguales! ¡Eso es cierto! ¡Por eso somos las mejores amigas! Bla, 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 a Peppa le fascina hablar. A Susie le fascina hablar. A todo mundo le fascina hablar. Los amigos de Chloe. Peppa y su familia van a visitar a la prima Chloe. Papi, me encanta jugar con mi prima Chloe. ¡Chloe! 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 ¡Hola! Estos son mis amigos, Simón Ardilla y Belinda Osa. ¿Me pueden decir, Sai, qué es la abreviatura de Simón? Y a mí, Bel. La abreviatura de Belinda. Yo soy Peppa. Te diremos P. Y él es mi hermano George. Te diremos yo. No nos dijiste que tenías primos pequeños, Chloe. ¡Yo no soy pequeña! Los dos son pequeños. Yo ya soy mayor. George es el pequeño. Ah, ¿por qué no jugamos algo juntos? Sí. ¿Qué tal si jugamos a las escondidas? Nosotros ya no jugamos a esas cosas de niños pequeños. Ya casi somos adultos. ¿Qué les parece el juego de sí o no? Ah, ¿y cómo se juega eso? Yo te pregunto y tú contestas sí o no. Yo no veo en dónde está el juego. No debes decir ni sí ni no. Eso es muy fácil. ¿Entonces quieres jugar? Sí. ¡Ajá! ¡Dijiste que sí! No es justo. No estaba listo. Bel, ¿tú ya estás lista? ¿Sí? ¡Ajá! ¡Gané otra vez! Peppa es muy buena en el juego de sí o no. ¿Puedo hacer las preguntas? ¡Claro! ¿No te molesta que yo te pregunte? En absoluto.
¿Te haré contestar alguna vez sí o no? ¿Sabes? Yo lo dudo. Oh, me rindo. ¿Cómo es que siempre ganas? Fácil, porque nunca contesto ni sí ni no. ¡Ja! ¡Gané! Dijiste sí y no. ¡Qué divertido! ¡Juguemos a otra cosa! ¿Han jugado a las sardinas? ¿Cómo es eso? Alguien se esconde y los demás tenemos que encontrarlo. Es como si jugáramos a las escondidas. Pero cuando te encuentran, no haces ruido y te quedas en el mismo lugar hasta que todos estemos juntos ahí. Como sardinas en una lata. Muy bien, vamos a intentarlo. George, escóndete tú primero. ¡1, 2, 3! George busca dónde esconderse. 9, 10! ¡Aquí voy! ¡George! ¡Ahí estás! ¡Ya vi tu rabito! Peppa se esconde con George. ¡Ya no cabes, George! ¡Los encontré! Ahora Chloe debe esconderse con Peppa y George. Belinda también tiene que caber ahí. ¡Júntense más! Ya estamos como sardinas en una lata. ¿Dónde están todos? ¡Sorpresa! Oh. Oigan, ¿podríamos descansar un rato? Sí, vamos a relajarnos. ¿A relajarnos? ¿Eso cómo es? Solamente nos sentamos a platicar. A mí me gusta hablar bla, bla, bla. Hablemos sobre música. A mí me gusta la música blues. A mí me gusta más la blues. Y a mí la música blues. Pero no nos gusta la música infantil. ¡Claro, claro que no! ¿Y a ti qué música te agrada? A mí me agrada esta. Y es de mayores. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Es hora de ir a casa. Oh. Veremos a Chloe muy pronto. Voy la próxima semana a tu casa, Peppa. ¿También podemos ir? Sí pueden ir, pero vamos a jugar. Nos divertimos jugando con Peppa y George. ¡Hurra! Todavía pueden divertirse jugando los que son ya casi adultos. Los abuelos cerditos se van de vacaciones. Van a llevar a Lucas el oro a la casa de Peppa y George para que lo cuiden. ¡Ah! ¡Hola a todos! ¡Hola, abuelo cerdito! ¡Hola, abuela cerdita! Lucas está muy emocionado por sus vacaciones con Peppa y George. ¡Hola, Lucas! ¡Ah! ¡Hola, Lucas! Lucas el loro repite lo que los demás dicen. ¿Qué hay en el equipaje de Lucas? Es la comida de Lucas. George, adivina qué es lo que más le gusta comer a Lucas. Pastel de chocolate. No, no es pastel de chocolate. A Lucas le gustan las semillas. ¡Ah! ¡Semillas! ¿Le puedo dar de comer, abuela? Por favor. ¡Claro que sí! Es muy importante no darle a Lucas mucho alimento. Sí, abuelo cerdito. Abuelo, ¿Lucas puede salir de la jaula? Sí, pero debe cerrar todas las puertas y ventanas para que Lucas no se escape. Sí, abuelo cerdito. ¡Adiós, Peppa! ¡Adiós, George! ¡Adiós, abuela cerdita! ¡Adiós, abuelo cerdito! ¡Ah! ¡Adiós, abuela! ¡Adiós, abuelo! ¿Quieres una taza de té? ¿Quieres una taza de té? George tiene las semillas de Lucas. George, son muchas semillas. Lucas engordará mucho y explotará como un balón. ¡Pum! ¡Explotará como un balón! ¡Pum! ¿Qué es ese ruido? ¡Helado! ¡Helado! ¡Hurra!
¡Ay, no! ¡George olvidó cerrar la jaula! ¡Helados! ¡Helados! La señora Coneja vende helados. Hola, mamá cerdita. Hola, señora Coneja. 4 helados, por favor. Gracias, señora Coneja. George, olvidaste cerrar la jaula. Ahora Lucas se va a escapar. No te preocupes, Peppa. Estoy seguro que Lucas está adentro. Lucas no está aquí. Ah. Perdimos a Lucas. El abuelo y la abuela van a estar muy tristes. Tal vez esté volando por el jardín. ¡Miren! ¿Qué es eso? ¿Qué vio mamá cerdita en el jardín? ¡Ah! ¡Es Lucas! ¡Hurra! ¡Ah! Pero, papi, ¿cómo vamos a hacer para bajar a Lucas del árbol? ¡Ah! No te preocupes. Lo voy a rescatar. Ven aquí, Lucas. ¡Ah! ¿Quieres una taza de té? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Lucas vuela más alto! ¡Ay, no! Ten cuidado, papi. No te vayas a caer del árbol como siempre lo haces. No pasa nada, Peppa. Tendré mucho cuidado. Ven aquí, Lucas. ¡Ah! ¡Semillas! Me pregunto a dónde va George. George tiene las semillas de Lucas. A Lucas le fascina comer semillas. ¡Ah! ¡Ah! George bajó a Lucas del árbol. ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Qué es ese ruido? El teléfono móvil de papá ¿qué? Está sonando. ¡Ah! ¡Ah! ¿Hola? ¡Ah, abuela cerdita! Hola, papá cerdito. ¿Me comunicas con Lucas? Sí, por supuesto. Hola, Lucas. ¿Disfrutas tus vacaciones? ¡Ah! ¡Hola, Lucas! ¿Disfrutas tus vacaciones? El amigo de George. Peppa y sus amigos están en la zona de juegos. Peppa, Susie y Danny están en el círculo giratorio. ¿Están listos? ¡Listos! Entonces, aquí vamos. ¡Sí! ¡Muy rápido! ¡Oh, oh, oh! George es muy pequeño para el círculo giratorio y juega en el columpio. Aquí está Rebeca Liebre con su hermano pequeño, Richard Liebre. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Puedo subir al círculo giratorio? Puedes subir, Rebeca. Vamos a girar muy, muy rápido. Richard Liebre también quiere subir. Pero si Richard sube, entonces no podremos ir más rápido. Richard puede jugar con George. Richard, ¿quieres jugar con George? ¡No! George tiene un dinosaurio como el tuyo. Ven, vamos a ver. Richard Liebre tiene la misma edad que George. ¿Richard quiere ver el dinosaurio de George? ¡Rar! ¡Dinosaurio! George, ¿Richard puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! Richard, ¿George puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! George y Richard no quieren compartir sus dinosaurios. George, será mucho más divertido si compartes. George, lo que hiciste fue muy amable. ¡Dinosaurio! A George no le gusta compartir. Richard, por favor, deja que George tome al dinosaurio. A Richard tampoco le gusta compartir. ¿Y ahora por qué están llorando? George y Richard siempre lloran cuando juegan juntos. Los dos todavía son muy pequeños para jugar bien. Niñas, ¿ustedes pueden enseñarles a jugar juntos? ¡Claro que sí! Les podemos ayudar a hacer castillos de arena. ¡Buena idea! ¡Vamos al arenero! A George y a Richard les fascina el arenero. George, Richard, el día de hoy vamos a hacer juntos castillos de arena.
Primero llenamos los cubos con arena. Ahora volteamos los cubos y los golpeamos un poco. Ahora levantamos los cubos. ¡Y listo! Richard hace un castillo de arena. ¡Te lo presto! Y George hace un castillo de arena. ¿Vieron? Jugar juntos es divertido. ¡Ay, no! Este juego no resultó muy bueno. Fue culpa de tu hermano. Él fue el que derribó el castillo de George. Tu hermano destruyó el castillo de mi hermano primero. Un momento, niñas grandes. Se supone que ustedes enseñarían a Richard y a George a jugar juntos. Es cierto. Ya somos grandes. Y George y Richard son muy pequeños para jugar juntos. Tengo una idea. George, ¿qué es lo que más te gusta de la zona de juegos? ¡Sube y baja! A George le gusta el sube y baja. ¡Sube y baja! Es un poco difícil jugar al sube y baja tú solo. Richard quiere jugar al sube y baja. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! Miren, George y Richard están jugando juntos. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! A George le agrada Richard. A Richard le agrada George. A George y Richard les agrada jugar juntos. Vamos a reciclar. El señor Toribio, el recolector de basura, recoge los desechos. Es muy temprano, así que el señor Toribio intenta no hacer mucho ruido. Pero no es muy bueno para hacer eso. Peppa y George se terminan el desayuno. ¿Qué es ese ruido? Es el señor Toribio que recoge basura. ¡Hola, señor Toribio! ¡Hola a todos! Me voy. Tengo basura que recolectar. ¡Adiós! Sí, adiós. El señor Toribio vació el bote de basura por nosotros. ¡Qué bueno! Vamos a recoger las cosas del desayuno. ¿Podemos ayudar, mamá? Sí, claro que sí. Vamos a tirar esta botella a la basura. Peppa, espera. ¿Qué? Las botellas no se ponen en el bote de basura. Se pueden reciclar. ¿Qué significa eso? Todas las cosas que ya no usaremos se ponen en el bote de basura para el señor Toribio. Pero todo lo que se puede volver a usar se pone en las cajas para reciclar. La roja es para los periódicos, la azul es para las latas y la verde es para las botellas. Peppa, tienes una botella. ¿Puedes decirme en qué caja va? En la verde. ¡Sí! ¡Es divertido! Ahora es el turno de George. ¿Puedes encontrar un periódico para la caja roja? George quiere reciclar el periódico de Papá Cerdito. No he terminado de leerlo todavía, George. Espera un minuto. Ah, ya está. Aquí tienes, George. Los periódicos van en la caja roja, George. Ahora que ya tenemos suficientes cosas, podemos ir al centro de reciclaje. ¡Hurra! ¡Vamos! Mamá Cerdita tiene las botellas. Peppa tiene las latas. Y George el periódico. ¿Están listos? ¡Sí, papá! ¡Entonces, vámonos! Ahora nos vamos a reciclar las latas, botellas y papel. Ahora nos vamos a reciclar. Este es el centro de reciclaje de la señora Coneja. ¡Ya llegamos! ¡Hurra!
¡Hola a todos! ¡Hola, señora Coneja! ¿Trajeron algo para reciclar? ¡Sí, tenemos! ¡Qué bien! ¡Pasen! ¿Qué hace la señora Coneja? Recicla todos los autos oxidados. ¡Guau! ¿Quién me dice en qué cesto van las botellas? En el cesto verde. ¡Excelente! Y las latas van en el azul. ¡Muy bien, Pepa! George quiere reciclar los periódicos. De acuerdo, George. Puedes poner los periódicos. ¡Listo! Es suficiente reciclaje para un día. Sí. Vamos a casa. ¿En dónde está nuestro auto? ¿El auto de Pepa desapareció? ¡Todos atrás! La señora Coneja va a reciclar el auto de Pepa. ¡Oh! ¡Espere! ¡Es nuestro auto! ¿Qué? ¿Hablan en serio? ¡Sí! ¡Sí! Nuestro auto no está viejo ni oxidado. Por favor, disculpen. Es que me encanta reciclar. Sí, a nosotros también. Pero también queremos a nuestro auto. Sí, y nuestro auto nos quiere a nosotros, ¿verdad? ¡A nadar! Pepa y su familia están en la piscina. Papá Cerdito usa su traje de baño. Mamá Cerdita usa su traje de baño. Pepa usa su traje de baño. ¡Deprisa, George! ¡Todos te estamos esperando! George usa su traje de baño. Pepa, George, dejen que papá les ponga sus flotadores. ¡Listo, George! Tus flotadores te hacen ver más grande. ¡Ahora yo! ¡Bien! Ahora ya podemos ir al agua. ¡Hurra! Es la primera vez que George está en la piscina. ¿Por qué no metes un pie al agua, George? Tal vez debas intentar con el otro pie. Tal vez George pueda meter los dos pies al mismo tiempo. Buena idea. ¡Bien hecho, George! Pero no hay por qué salpicar tanto. Llega Rebeca Liebre con su hermanito Richard Liebre. ¡Hola, Rebeca! ¡Hola a todos! Richard, sostente de esto para que practiques la patada con tus piernas. George, ¿quieres practicar la patada con tus piernas? Muy bien, pero trata de no salpicar. Los niños grandes no salpican. Somos muy buenas para nadar. Cuando George y Richard sean grandes, entonces van a nadar como nosotras. ¿Verdad, Rebeca? Sí. Oh. Richard tiene una regadera de juguete. ¡Basta, Richard! ¡Ay, no! Richard arrojó su regadera a la piscina. ¡Mami! Lo siento, Richard. No la puedo alcanzar. Está muy profundo. ¡Mami! No puedo nadar bajo el agua. Yo tampoco puedo nadar bajo el agua. Por favor, sostén mis gafas, mamá Cerdita. ¡Hurra! Aquí tienes. Buen trabajo, papá Cerdito. Yo soy bastante bueno para nadar bajo el agua. ¡Oh! La regadera es para bebés. Papi, ¿podemos saltar desde el trampolín? Lo siento, Pepa. Los trampolines solo son para los adultos. Alégrense las dos. Pueden verme hacerlo. Ay, papi.
Tu estómago está muy grande. ¡Qué absurdo! Gané trofeos enclavados cuando estaba más joven. Eso fue hace mucho tiempo, papá cerdito. ¡Qué suerte! Me he mantenido en forma y fuerte. Por favor, mamá cerdita, toma mis gafas. Verán mejor si me observan desde afuera. Por favor, no nos salpiquen mucho, papi. Puedes apostar a que no lo haré, Peppa. Creo que necesito un trampolín más alto. Por favor, ten cuidado, papá cerdito. Sí, no nos salpiquen mucho, papi. Tranquila, Peppa. ¡No nos salpiques, papi! ¡Te dije que no lo haría! ¡Muy bien, papi! ¡Bien hecho, papá cerdito! No necesito mi toalla. Tengo una manera muy especial de secarme. ¡Ay! Papá cerdito salpica a todos de agua. ¡Papá cerdito! ¡Discúlpenme todos! Amigo imaginario. Sucio Oveja viene a jugar con Peppa. Hola, Peppa. Hola, Susi. Este es mi nuevo amigo, Leo León. ¿En dónde está? Ahí no hay nadie. Susi inventó un amigo imaginario. ¿Acaso no lo ves, Peppa? ¡Juguemos a atrapar! Bueno, para ti, Leo. Peppa lanzó el balón al amigo imaginario de Susi. Leo no puede atrapar el balón. Sí puede, solo que no le gusta jugar a atrapar. ¿Qué le gusta hacer a Leo? A Leo le gusta rugir. ¿Y va a rugir ahora, Susi? Sí. ¿La que rugió fuiste tú? No, ese fue Leo. ¡Guau! ¡Hola, Leo! Peppa finge que puede ver a Leo León. Leo, ¿también quieres ser mi amigo? ¿Y qué dijo? Está moviendo su cabeza. Eso significa que sí. Peppa, Susi, ¿quieren venir adentro y comer pastel de fruta? Mamá Cerdita tiene dos rebanadas de pastel de frutas para Susi y Peppa. Mami, Susi tiene un amigo imaginario y se llama Leo León. Ya veo. ¿Y a él también le gusta el pastel de fruta? A Leo le fascina el pastel de frutas. No digas eso, Peppa. Eso no fue Leo. ¡Fuiste tú! Leo prefiere el pastel de chocolate. No tengo pastel de chocolate. Leo va a comer pastel de fruta. Dice que probará una rebanada. Mamá Cerdita le da un poco de pastel al amigo imaginario de Susi. ¡Dinosaurio! ¡George! ¡Te sentaste en Leo! George no sabe que Susi tiene un amigo imaginario. Leo León dice que no quiere terminar su pastel. George lo puede comer. ¿Podemos jugar arriba ahora? ¡Sí! ¡Vamos a disfrazarnos! Le preguntaré a Leo. ¡Oh! Leo dice que le gustan los disfraces. ¡Bien! ¡Vamos, Leo! Peppa y Susi juegan a disfrazarse. Peppa será un hada. Te concedo un deseo. Mi deseo es ser la reina Susi. Y Leo León será el bufón. Él no quiere ser un bufón. Quiere ser el rey. Llegó papá cerdito. Mamá cerdita dice que tienen una visita muy especial. Es solo Susi, papi. ¿Estás segura que no hay nadie más, Peppa? Sí hay alguien más. El rey Leo León. Es un honor conocerlo, rey Leo. Papá cerdito finge ver al rey Leo. ¿Me permite decirle que tiene usted una fina melena dorada? Sí, es muy fina. Y también viste sus mejores pantalones. ¡Oh, sí! Y su suéter azul. No, Peppa. Leo no tiene ningún suéter azul. Viste su mejor camiseta verde. Bueno,
Es entre verde y azul. Peppa, Susie, sus amigos llegaron. Los amigos de Peppa ya llegaron. Todos tienen puestas sus botas. ¡Vamos a saltar en los charcos de lodo! ¡Sí! ¿No crees que es mejor que Leo salte en los charcos de lodo con sus botas? ¡Oh, lo olvidé! ¡Leo también trae sus botas! ¡Véanlo! ¡Leo también está saltando! A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Hasta a los amigos imaginarios! ¡Rá!